Sí, mira cómo está. Bueno, para el motivo. ¿Cómo te va? Ah, puta, ¿vos qué te hiciste de la cabeza, vos? Nuevo Me look. pinté el pelo. Y me solté el cabello, me solté las riendas. La mierda la sacaste, no te lo solté. Ya No hay. En ese santo aquí, solo está la mesona porque hay televisor viendo de la cámara. Ah, sí, cierto. No hay mesas, no hay mesas. Hay una mesa de madera, ¿sí? Pone ahí, ahí me dice, ¿no? Hay una madera de madera. Ponete ahí para que él se pueda pararme. Esa es la única que está ahí. Pero ahí está la escalera. Ahí está esa escalera, ¿no? Bien, bueno. ¿Qué es tan carajo? Sí, güey. De puta, te estoy llamando a vos. No te vas a poner celosa, mi amor, porque ese es el suscriptor que le mandó para hacer su cumpleaños a la China. No, ni siquiera está pensando en nada. No, pues ya lo estoy. No estaba pensando en nada porque yo vi que como vestido de boda, mira. ¿Cómo se miraría con vestido? Compró eso, pensé que tal vez él. ¿Vos? Y él viene con eso. Entonces, tal vez usted lo hizo. ¿Dónde le usted le dio el dinero al lobo? Era la casa por la. Sí, porque la China estaba a decir que usted se lo iba a celebrar. Es cierto. Yo ni pensando en eso estaba, porque yo vi que lo compró. Un suscriptor anónimo se lo compró. Anónimo, pues sí, usted no se puede mencionar el nombre. No. Va, él es el suscriptor anónimo. Se comunicó y a mí me depositó el dinero. Para que no pienses antes. Para que no pienses más, pues. Algo que comanda con comunicó el instructor. Usted ya le entraste eso, ya dice. Sí, porque la china. ¿Por qué? Jorge, ¿por qué no le decís cómo se usa esa escalera, pues? Sí, de ahí déjalo. No sé qué sea de esta vez. Oye. Solo en cómo pinta. Solo en verga, pinta. Esta no va. Yo la traigo un dorado, mira. Jorge, agarra aquí. Tal vez para ir aquí. Sí, es cierto, pagarlo. ¿Sí? Ahí te lo pagó. ¿Cómo te va? Ahí es mi TikTok. Solo huecaditas subimos. Me gusta. Moto, moto. Me gustan grandes. Más. Me gustan gordas. Gorila, gorila. Gorila, gorila. Di cocodrilo. Solo con la Beli, no, yo le quiero hacer un TikTok a la Beli, no quiere la Beli. No. Voy a hacer un TikTok hoy, mi amor. Yo a mí no me gusta grabar TikTok. Yo estoy diciendo. Vos, Lobo, ¿quién le pagó el correntista a la vez? ¡Oh! ¿Un suscriptor fue? Yo no sabía, Lobo llegó a mi casa, me dijo, te voy a pintar el pelo. Y te lo voy a planchar también. Oh. Por eso se lo vine a pensar. O sea que te lo pintó Lobo porque un suscriptor mandó a Lobo. Están ganando juntos. No podría dar el suscriptor poner a mi mujer más bonita. Pues sí, bola. Pues sí, bola. La pone él la pone bonita y yo la disfruto. Muchas gracias. Me la están poniendo bonita. Como quien dice, está feita. Ahorita está más. Mira lo que está diciendo Jorge. No, él lo está diciendo. Mira lo que está diciendo a tu mujer, Jorge. Vos mirá, te está diciendo fea a la mía. Vos te quejas con la Beli siendo la mía porque dijiste que ahorita la puso más bonita. Exacto. Por no eso, mira pues, si quiere el suscriptor que le mande su ropita así, yo quiero se la compro. Y vos se la quitaste. Y ahí me ahorro esa, está bueno. Ah, pues si tenés mujer a uno que lo mantenga a los suscriptores, está bueno. Está bueno, va. Ese es mi amor. Así sí gusta. Así sí gusta. Oh, mira, es bien chiquito. Con que se mire esto. Ah, no, ya nos dicen que estábamos haciendo aquí, vamos a hacer cumpleaños a la China, menos que no sabía. Pero le si van dice a hacer, no le voy a hacer, le van a hacer ya para que no estén diciendo chingados. Y ella está hacer, colaborando ahí. No, pero la Beli está colaborando como debe de ser, va, sí, por la ley. Sí, yo no pensaba que este estaba hablando, porque yo vi que luego compró todo, pues pensé que tal vez él le iba a hacer ese sorpresa. Porque como su amiga va. Pues sí, y estoy diciendo que no vais a pensar. Ahí él me introdujo porque puede hacer que a él. No, que sí. Es el suscriptor, es el suscriptor anónimo. Es el suscriptor por el show. Hay que amarrarle unas piedritas abajo para que no se vaya eso, ¿sí ves? Sí.
Lo voy a pegar. Ah, lo vas a pegar. ¿Y cuánto le vas a cobrar a Miguel por hacer eso? Nada. Ah, ya ves. Ya ves, esperando esa respuesta estaba también. Solito cae. Que, no, pues sí, ¿para qué me va a cobrar si yo no estoy ganando nada ahí? ¡Ya voy a estar! El suscriptor dijo que quería ganar la chica. ¡Mucho baile va! Uy, no, esa china es como que enojada, va, porque... Hubieran puesto algo ahí para que cortara el aire, como que así saber, va, pero yo solo estoy dando ideas. ¿Va a haber baile también? No. No, no alcanzó el presupuesto para eso. De hecho, yo tengo va, bocina. Ya, como que ya va teniendo más cositas ahí. Superando. Va superando. Yo tengo. ¿Por qué no dije que te vale una red, una tele, una tuba, ¿verdad? Para nosotros, mi amor, para nosotros. Callao, te digo, nada, queremos ni bien. Para la madre, la verdad, todos tienen, yo tengo ni mierda, muchas. Yo tengo bocina, si quieren la voy a traer para la fiestecita. Va, pero eso se puede ir a traer después de grabar. Para que ponga un bailecito. Ajá, un bailecito. Un bailecito. Porque bailecito se lo puede ser. Después de tanto conflictos que tuvieron, ahorita trabajando juntas. Después de tantos conflictos que tuvieron, después trabajando juntas. Una loba como tú. A esta cinta de doble cara va. Sí, de tres caras. Una cara de Jorge y la otra de la cinta. Yo lo que veo que loba no tiene ni idea que está haciendo ahí. Componiendo esto porque no lo se lleve el aire, tonto. Cara de zapato. Cara de zapato. Le tengo los globos. Vaya. Sí. Ya lo estás inflando. Ya las inflaste todo. ¿Qué dice ahí? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, feliz Navidad! ¡Míralo, va! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Tiene que decir ahí. ¡El suscriptor, pues! ¿Pero usted por qué sale con esa intención más del suscriptor? ¿Por qué sabe? Porque obviamente él dijo que le gusta. Él dijo, aquí está, mira, tomando ya el mensaje, dijo. Mira, pues. Quiero que el suscriptor es mi... ¿Va a decir por qué el número de aquí? Hablan a tus palabras, tú eres de pasear. Como quien dice, me va a matar. Y no, eso es que todo habló con vos, pues, cara de chancho. Pero dice que el número es de aquí. ¿Ah? ¿El número de Guatemala? Me caso yo 500 que salen. 200, mira, pues 200 de los canelos, 300 de la comida y 150 que sí le voy a regalar yo su pastel a la china. Ya. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no es verdad! ¡Feliz Navidad! ¿Pues no compraron globos así para poner así, fe? Bien. Hubieran comprado doraditos. Amarillitos, porque no hay. Son más caros. Bien, Miguel tenía que colaborar. ¿Por qué es su preferida? ¿Cómo sabes por qué? Él te lo dijo. Yo y mi bocota va. Pero si puedes adornar boloa o no? Ah, sí. Ah, bien, decime. Pero esto no vas a pensar que te vas a pagar aparte. Tiene que pagar las partes. Da una noche con Jorge. Mi huevo, qué puta, ¿no? Está loco. Que lo pide usted primero. Una noche con Jorge. Sí, no sé cómo es.
China no sabe de esos presas, por eso que no ha venido a la China. Es cierto, es cierto. Y yo le pregunté, me dijo, Miguel me mandé a descansar porque es la semana de Semana Santa, me mandé a descansar, ¿no? Así es cierto, así le dije. Así le dije yo, China, ya no va a trabajar, ¿por qué un cuento de la semana de Semana Santa? Cuando usted cumpla los 19 años, mire pues, cuando usted cumpla los 19 años, lo voy a poner mariachi. Y Miguel cuando cumpla los 20 también. Pero 50 va a cumplir. ¿Cuánto es que? ¿Cuánto es que? Espera. No sea así, no mire que está ocupado. Ah, ay, me va a sacar la coca que me tomé de cerote, Care Paloma. Levánteme, porque le voy a meter una piedra. Va, pues. No me voy a dejar caer, no. Le meto una piedra a cerote, Care Verga. ¿Cómo decirle que te jalaba todo para atrás? Delicioso. La experiencia lo dice, ¿entonces? Un pelo tiene el pato. ¿Por qué siempre ponen una eso siempre primero, pues? ¿Cuál? Para que se vean bien las letras. Sí, ese es el fondo. Ese es el fondo, le tiene que ir primero. O sea, que el día de hoy le vamos a mirar, pues allá están cocinando, la Laura está cocinando la comida que se va a dar hoy. Oh, sí, está cocinándolo ella. Está cocinando, o sea que, ¿para qué? ¿Va a haber piñata también? ¿Usted para no, hombre. ¿Carne está o qué? Va a ser caviar. Va. ¿Qué te iba a decir? Pues yo digo que... Ahí está la maquinita para entrar al lobo, ¿ves? Sí, está.